futuro del rugby está en el norte, Chipi? ¿Qué pensás vos? Pregunta a Luis. Y el futuro del rugby es, está en toda Argentina, ¿no? No podemos buscar un solo sector, ¿no? Porque tiene que seguir creciendo. Ojalá esté en el norte y salgan muchos más jugadores de acá. Se ve que de Tucumán ya hay muchos que están empezando a sopar más seleccionados, pero ojalá se haya la respuesta, pero creo que tenemos que pelear para que el futuro del rugby esté en toda Argentina y no en un solo sector. Leandro Salas Pérez, y volvemos un poquito para atrás con lo que decíamos hace un rato, la emoción tan característica de un Puma, que nos hace emocionar a todos. ¿Qué se siente cantar el himno con la gloriosa camiseta de los Pumas? Leandro Salas Pérez. ¡Qué preguntón! ¿Qué se siente? En todo, ¿no? El cumplir un sueño, el sentir que para mí que represento a todo Salta, a todos mis amigos, a todos los chicos que sé que pelearon por tratar de llegar y que quedaron en el camino, y a mí con una cuota de suerte, se puede decir, pero la suerte hay que, en realidad, todo el sacrificio que vengo haciendo, pero también está la cuotita de suerte que en ese partido justo te vieron a vos, porque para llegar a los Pumas o a las Pumitas tenés pruebas. Uh-huh. Y puede ser que haya un partido que juegues mal, porque es así, hay partidos que te ha tocado jugar mal, y por ahí te entrenaste todo el verano y en ese partido justo jugaste mal, y no te llaman más, ¿viste? Entonces, esa es la cuota de suerte que voy yo, que te ayude un poco. Pero volviendo a la pregunta del himno, ¿qué se siente el todo, ¿no? Que todo el sacrificio, todo lo que hiciste antes te dio fruto, ¿no? Estás ahí, estás cantando, estás cumpliendo tu sueño. ¿Qué más podés pedir, ¿no? ¿Qué más podés pedir? Cantar el himno y vos decís, no voy a llorar. Y llorar peor, ¿no? Porque estás ahí y empezás a sentir todas esas cosas. Hermano, las pasadas que hice corriendo. Y acá estoy, mirá dónde estoy, cantando el himno a punto de jugar contra Inglaterra en el Mundial de Rugby. Decime esto un año antes, ni te creo. Claro, porque 5 meses antes tampoco. No es una cosa de no creer. Cada vez que canto el himno, recuerdo todo lo que hice y el sacrificio, y otra vez vuelvo a llorar. Así que siento todo eso y me encanta y lo disfruto. Cada vez que canto el himno, disfruto de cantarlo desde dentro del corazón. Seguro. Bueno, nuestra gente ya está a full, nuestro lector, el Chipitán, como loco, ya se... Vamos a mandarle un saludo para el sector de fincas del Darío. Sí, dice, hola Juan, ¿cómo estás? Mandarle un saludo para el sector fincas del diario, sos el mejor. Butler, Walter Lechenik, dice, ¿quién será el ingeniero del sector fincas? Walter Lechenik. Bueno, un saludo para Walter. Sector fincas del diario, lo tenemos acá, cerquita, a unos metros, trabajando de nuestra redacción. Hay otros mensajes que llegan a través de la página www.tribuno.com.ar. Dice, ¿un sueño lejano que se profesionalice el rugby en Argentina, Chipi? Es un poco lejano, porque falta mucho, falta que Argentina como unión crezca y que el deporte se vaya haciendo un poco, de a poquito, como se está haciendo, mucho más popular, ¿no? Uh-huh. Así que sí, falta mucho para que sea el rugby profesional en Argentina. Se está tratando de hacer algunos jugadores viaticados para que no necesariamente se tengan que ir. Uh-huh. Así que es una ayuda para que se puedan entrenar acá y durar un poco más en Argentina. Bye.